Al momento de culminar la prueba, no arroja un resultado inmediato de cuáles fueron nuestros fallos y nuestros aciertos, lo que se interpreta como un proceso dudoso, ya que lo normal sería que al terminar el examen, el resultado sea instantáneo conforme los aciertos de nuestras respuestas. Segundo, el contenido no está acorde ni relacionado con nuestro perfil de trabajo, o sea, nada que ver con la educación. Nosotros, como representantes de los miles de profesionales de educación dominicana, que según el ministerio estamos no acorde, solicitamos lo siguiente: revisión de los resultados de todos los no acordes, adecuación del contenido en base a nuestro perfil profesional y, por último, pero no menos importante, que en base a los resultados de las dos pruebas que ya hemos tomado, se nos permita completar la siguiente fase del proceso de evaluación. De manera específica, la prueba que sigue ahora se llama prueba de conocimientos, y que en ella haya un resultado numérico, reiterando, con los aciertos o los equívocos que cualquiera de nosotros pudiera tener en una evaluación. ¿De cuántos profesores estaríamos hablando? Bueno, en total son más de 54.000 profesionales de educación, incluidos profesores que trabajan para el propio ministerio, que están postulándose como directores. Según el ministerio, hasta ahora hay un 32% de personas que han aprobado esa primera fase. Lo que ellos tendrían que comprobarlo es, si nos fijamos a opinión y a verdad de cada uno de los que estuvimos en la evaluación en las distintas regionales, de 30 personas pasaban 3, pasaban 2, de 40 pasaban 3, pasaban 2,